preocupación. Con preocupación porque los problemas fundamentales de la realidad socioeconómica nacional no están resueltos. Básicamente la cuestión de la inflación que golpea principalmente al sector de los trabajadores, y esto genera una situación de tensión muy proclive al conflicto, porque la tensión nacida al calor de situaciones de insuficiencia en cuanto a la situación de los trabajadores, obviamente llevan al reclamo, y el reclamo no satisfecho lleva al conflicto. Entonces es preocupante, pero espero que esto se pueda ir solucionando y pueda ir menguando con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, quiero tener una visión optimista. Y nosotros desde la Convención Nacional del Radicalismo queremos contribuir a ese objetivo, y por eso es que estamos reclamando una mayor participación en la toma de las decisiones fundamentales del Estado, situación que no hemos tenido, que no ha sido contemplada hasta ahora, porque no nos han dado participación y porque yo creo que el partido tampoco la ha pedido en los términos que debía haberlo hecho. ¿Están de acuerdo con las políticas económicas del Gobierno Nacional? En algunas cosas sí, a mí me pareció muy bien el tema de salir del cepo, me pareció muy bien el arreglar las situaciones con los holdouts, y el abrirse al mundo para atraer inversiones me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que seguimos con una inflación alta, y entonces esto me parece que precisa un ajuste de conductas gubernamentales, no un ajuste de la gente, un ajuste de conductas gubernamentales. ¿Cómo cree usted que se va a configurar el panorama de cara a las elecciones legislativas? Pero yo no soy adivino, no sé cómo se va a configurar, no sé, yo espero que Cambiemos tenga un buen resultado electoral. Nosotros del radicalismo queremos hacerlo así, pero es decir, no sé qué. En la República Argentina, los meses que faltan hasta octubre pueden ser el marco para una situación totalmente diferente a la que tenemos hoy.